Francisco Carrasque. Ay, buenos días. Buenos días, Francisco. ¿Cómo estás? Qué sorpresa. Ay, me encanta compartir siempre contigo. Vienes a endulzarnos la vida entera y eso lo agradecemos. Ay, qué gusto, amigos, estar en sus hogares en vivo y directo para presentarles este postre, Natalia, que es bastante emblemático francés, pero venezolano por el chocolate, ¿verdad? Ah, esta por nuestro cascada cacao de chocolate, porque hoy estaremos haciendo un volcán de chocolate. ¿Qué perfecto. Tal? Ah, no me lo quiero gusta perder. El chocolate, Dana, me gusta el chocolate, Francisco, y más si es preparado por ti. Ah, bueno, amigos, ya todo está dispuesto para comenzar a hacer la receta. Todo está en un mise en place, todo bien medido, ¿verdad, Natalia? Ok, cuéntanos y mientras entonces, para que usted tome nota en casa, pendiente, abra la despensa, la nevera y busque estos ingredientes. Estos a ver si pueda prepararlo ahorita mismo con nosotros, si no pendiente para que lo tenga allí en cualquier ratito. Exacto. Lo pueda preparar. Mira esa belleza. Miren, que nos preparó nuestro Francisco. Haciendo. ¡Wow! ¡Qué bellas entonces, quedaron! Entonces, mira, Nati, por aquí voy a ir colocando los ingredientes. Vamos a colocar dos huevos junto con los 200 gramos de azúcar granulada, amigos. Este procedimiento siempre lo hacemos en casa cuando tenemos margarina sólida, ¿verdad? Comenzamos cremando lo que sería la mantequilla con el azúcar, pero en esta oportunidad nuestros ingredientes tienen aceite. Entonces se hace de una manera distinta, Natalia. Ok. Primero comenzamos cremando lo que serían los huevos con el azúcar y poco a poco le agregaríamos el aceite en forma de hilo y hacemos como una emulsión. Eso, amigos, sería la parte primordial de hacer este tipo de ponqué. Vamos a recordar que estos volcanes nacen en Francia por una comitiva que sacaron y lo sacaron antes de tiempo del horno, Natalia. Ok, ¿así? Sí, entonces la mezcla en el centro quedó cruda y los comensales al probar salió esa cascada de chocolate y el pastelero quedó bien. Porque, no me digas que fue entonces sí, un pequeñito error de haber sacado antes ese producto. Claro, porque el centro aún no se había cocido. Y lo amaron. Y lo amaron. Como lo amamos sí, todos. Y todavía quedó en la coletilla de todos los franceses. Mientras, amigos, vamos a ir cerniendo lo que serían los productos. Ya como yo hice un mise en place, ya los tengo cernidos, pero unimos todos los productos secos, ¿verdad? Como sería la harina, el cacao y el polvo para hornear, nuestro agente leudante. Perfecto. Ya que aquel pastelero se le olvidó agregarle polvo leudante y por eso es que la preparación nunca se coció o nunca esponjó en el centro. ¿Sabes por que eso me perdí, tendríamos Francisco, ahora en estas cantidades que utilizaste para los ingredientes en polvo? Usamos 300 gramos de harina, los 100 gramos de cacao y apenas 5 a 7 gramos de polvo para hornear. Perfecto. Aquí ya tenemos todo en polvo y ahora, Nati, a nuestro primer batido, que serían los huevos junto con el azúcar y parte del aceite, le vamos a agregar la vainilla, que es nuestro perfumante. Perfecto. ¿Hay algún otro perfumante, hay algún otro ingrediente que sustituya o se acerque a la vainilla que podamos utilizar también? Esencia de almendra o algún licor, un amaretto. Ok, podríamos sustituirlo. Sí, algún concentrado. Mira, Natalia, por aquí voy a colocar chocolate fundido. Ok. Que ya lo probaste, ¿verdad, Nati? ¿Te gustó? No lo he probado. No lo has probado. Tú me estás dejando en la calle. Ah, miren. Francisco, me bueno, pero te lo dejo por aquí por si quieres otra vez llenarte. Miren, amigos, ya tenemos parte de la mezcla y ahora vamos a colocar el aceite en forma de hilo, como en una emulsión, como si se tratara, Natalia, de una mayonesa. Miren, ¿ves? Perfecto. Así, en forma en de hilo, en un hilo. Despacito. Sí. Despacio. Para que se vaya. Y estas tortas, al permanecer dentro de la nevera, como son de aceite, van a estar siempre suaves y esponjosas al comenzar, ya que es una torta que no podemos dejarla en exposición tanto tiempo, sino tiene que ser refrigerada. Ok, mira, ¿y qué chocolate es este? ¿Este chocolate? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué elegiste? ¿Chocolate negro? ¿Qué podemos usar? Siempre, ¿chocolate amigos, oscuro? Sí, para el comercio, para comercializar este tipo de tortas, vamos a usar siempre chocolate
100% amargo. Okay. Dice amargo en su empaque porque no hay chocolate amargo, sino falta de azúcar en su producto. Preferiblemente ese. Sí, un chocolate bitter, un chocolate al 70% que hace que nosotros podemos combinarlo con leches condensadas, con otros endulzantes y tenemos un chocolate más rendidor. Perfecto. Que compramos un chocolate de leche, es menos rendidor porque al agregarle más azúcar, Nati, lo ponemos más dulce. Ok, ¿y este espesor es así, solamente chocolate o tienes que colocarle algo para que esa ganache, bueno, la que vamos a hacer para rellenar nuestro ponqué más adelante, es a base de crema de leche. Entonces, para nosotros hacer una ganache que no se endurezca tan fácil, Natalia, miren aquí para que vean, y le incorporamos parte de la harina, más en forma envolvente. Ahí está, para nosotros ya hacer la consistencia. Sí. Nosotros necesitaríamos 200 gramos de crema de leche y 200 gramos de chocolate bitter. Ok. Y hacemos un chocolate tipo ganache que no va a endurecer con facilidad. Perfecto. Sí. Entonces tendríamos esa. Y otra cosa, Natalia, siempre a baño de María los chocolates, hay que fundirlos para no quemar la... el azúcar que viene en la parte de los comercios. Es súper dato. Bueno, te quedas con nosotros. Sí. Vamos a seguirle dando forma a este postre espectacular, a este volcán, volcán de chocolate. No, vamos con el dulce, porque ya quemé calorías, ahora un dulcito no un está mal, ¿verdad? Claro, sí. Mira, Nati, la receta, por cuestiones de tiempo, ya la traigo horneada. Y entonces tendríamos esta torta que la vamos a transformar en lo que sería nuestro volcán de chocolate. Entonces, para hacer una torta sorpresa, lo que hacemos es, Natalia, cortar una porción y retirarme. Retirar sencillo para que quede una, como si fuera, Natalia, una torta de esas nuevas de los muñequitos que salen. Okay, no sé si las has visto por las redes sociales. Como, sí, ya sé. Pero en esta oportunidad va a ser de chocolate. Ok, mira, ahora veo que es profundo, mi sí, querido para Francisco, rellenar porque bastante. Ahí tiene que haber bastante lava de volcán. Miren esto. Es decir, lava de chocolate. Sí. ¿Te recuerdas? La profundidad. ¿Te recuerdas cómo me preguntaste en la parte anterior? Que es crema de leche, 200 gramos y 200 gramos de cobertura de chocolate o chocolate ganache. Mira esto. Oh, por Dios. ¿Eh? Entonces tendríamos. ¡Qué delicia! Sí, tendríamos la capita final, Natalia, y cubrimos. ¿Ven? Ah, perfecto. Guardamos eso. Sí. Un tip para todas nuestras queridas amas de casa y todos nuestros pasteleros en el país: para que la torta no absorba toda la cobertura, Natalia, podemos colocarle un poco de arequipe a la miga para que el chocolate pueda rodar con facilidad y no adherirse. Perfecto. O no ser absorbido. Una primera capa con arequipe. Sí. ¿Algún otro ingrediente que podamos utilizar cubrir, para que esto no nos pase con el chocolate? Podría ser una mermelada de frutos rojos o de manzana, que es bastante neutra. Qué rico. Entonces, yo elegiría la de frutos rojos. La de frutos rojos. Bueno, Natalia, mira, cuando ya cubro, amigos, con todo el arequipe, solamente para como quitar la parte áspera de nuestras migas de nuestro ponqué. Mira, por aquí se cayó un poquito. Uy, qué rico. Ajá. Lo vamos a pasar, amigos, a una rejilla para nosotros napar toda nuestra torta de chocolate con la misma ganache. Mira, por aquí disimulamos bastante nuestro corte. Entonces, Natalia, mira. Ok, ahora voy a preguntar algo. ¿Por qué una rejilla y no colocarlo sobre cualquier superficie? Sí, porque esta rejilla me va a recuperar lo que sería el chocolate para seguir napando restos de torta. Entonces, mira, trasladamos por aquí, Natalia. Mira. Ahí está bien, es la mejor parte. Sí, ahora. Yo te ayudo. ¿Tú me ayudas? Ah, bueno, mira. Vale, ¿cómo es? Mira, llenamos. Ajá. Y vean esto, Venezuela, Natalia. Miren esta cascada. Miren esto. Desde el centro, Nati. Desde el centro. Dejamos suavecito, caer. Despacito. Mira, sí. Dejamos caer chocolate. Miren esto. Mira, te digo algo. La gente aquí en el estudio está asustada porque saben que yo en la cocina, más o menos, ¿no? Pero miren. Pero mira, ahí va cayendo. Nuestro volcán. Qué rico. Mira. ¿Vieron eso? Todo para cubrir. No. Miren, Natalia, ve por el monitor. Y ahora yo pongo aquí el dedo, ¿qué? Miren, abajo, amigos. Abajo, aquí donde cae. Buen trabajo, Natalia. Qué rico.
Perfecto. Lo importante es colocar también en los bordes para que caiga. ¿Ves por qué la rejilla, Natalia? Claro. Todo ese chocolate que está cayendo no lo perdemos, sino lo vamos a recuperar. Me encanta, ahora entiendo. Mírenme. Y con la rejilla podemos dejar unos golpecitos y cae. Perfecto. Este chocolate, antes de solidificar, podemos dejar caer unas gotas. Ok. ¿En cuánto tiempo va a volverse sólido, digamos, y ya no va a ser esta cremosidad que estamos viendo? Si nosotros lo llevamos a la nevera, va a ser como una capa superficial, pero por dentro está suave por tanta grasa, por supuesto, del chocolate y de nuestra crema de leche. Pero si queremos una capa sólida, Nati, como podemos ver de un helado, fundimos solamente el chocolate sin nada, a baño de María, y cubrimos y nos va a hacer una capa bastante perfecto, pero durita. Así esta cremosidad, esta suavidad, creo que le van a dar un toque. Toma, perfecto. Natalia, se te hace agua la boca. todavía mire, no toca probar. No, pero prueba parte del chocolate. Aquí voy. Ajá. Miren, Natalia. Vale, por favor. Para que le digas a todos nuestros televidentes cómo está esa combinación de crema de leche, porque es bastante suave, es una ganase es tonto en francés, ya que el pastelero al unir estos dos ingredientes se equivoca y el pastelero bota a su ayudante y luego esta crema quedó metida en la nevera. Al tiempo buscan esto y dicen que cómo lo hicieron y llamaron a ese pastelero y el pastelero patenta esta preparación como ganase. Mira, tonto en francés. Me gusta este mensaje. Y ahora, ¿saben qué viene? El momento de gloria de probar este postre espectacular. Y tienes el gusto, Natalia. Tengo la suerte de que me toca a mí probar este volcán de chocolate. Una Francisco. Mañana llena de sorpresa, ¿va? Nos va a sorprender con ese volcán, a ver. Por aquí, Natalia, vamos a dejar caer también unas, como que si no tuviera chocolate la torta, vamos a agregarle un poco más. Ahora, Natalia, ¿quieres probar la torta volcán de chocolate? Mira, píllame aquí, señor director. Entonces, que si quiero, pregúntame otra vez. ¿Quieres probar la torta de chocolate que no has probado en toda la mañana? ¡Claro! Alcanza tu platico, Nati, para que todos nuestros queridos televidentes puedan, ¿verdad? ¿Cómo no? Mire, yo vine lista. Así, ella... así venía yo. Venía desde la casa. Mire, entonces, vamos a porcionar aquí, amigos, para que puedan ver desde la casa. Vamos a ver el volcán. Este volcán de chocolate, miren. Jorge está atento. Miren esto, ¿ven? ¡Jorgito! Bravo por esa toma, qué belleza. Miren. Dios. Y Natalia dice que, miren, le coloquemos un poco más de chocolate. Miren, bello, mira eso. Para o sea, que Natalia... Es decir, hemos logrado esa textura perfecta en la que no debería quedar seco. Sí, duro. Entre la humedad del chocolate nos ayudaría a esa porción de... Perdón. De chocolate. Pruébala, Nati, no para ver. No sabes lo que acabo de ver. Pruébala para que nuestros queridos televidentes... Ven acá, para que ustedes me entiendan. Claro, para que entiendan a Natalia. No vale. ¿Dónde está? Ay, amigos. Amigos, perdón. Y Natalia decía que en corte comercial le habían sorpresado a Natalia, pero en vivo también. Ya sabemos, ya conocemos el personaje. Sí, Mariela Celi anda por ahí, de verdad. De verdad, con un outfit que quedé loca, morí. Estás bella, Mariela. Estamos felices por ti, by the way. Este dulce, en nombre de Mariela, estamos celebrando por ella sus momentos de felicidad. A ver. Ajá. ¿Qué tal, Nati? ¿Vieron? Se siente la esponjosidad, pero también parte de la humedad que nos da este chocolate. Vamos a recordar, Natalia, que el chocolate fue tipo un chocolate amargo, pero fue increíble. Con la crema de leche. Delicioso. Da ese sabor característico. De verdad que este es uno de mis postres favoritos a la hora de... Del volcán. Si tengo la oportunidad de comer fuera, yo siempre pregunto si hay volcán de chocolate. Que a veces lo sirven con helado y queda increíble también. Este tipo de postres se combina después de unas carnes rojas. Ok. Y de un pescado se combinarían un pay de limón para limpia paladar. Pero para carnes rojas, después de haber
una comida bastante fuerte, un chocolate para equilibrar sabores y la toxina, ¿verdad? Del chocolate elimina parte de ese cuerpo. Qué regalo, ¿verdad? Qué regalo nos hace siempre que viene Francisco, de verdad agradecemos que compartas tu conocimiento, que compartas esas delicias con nosotros, además siempre muy pendiente de consentirnos a todos. Ay, pues, me vienen a dar el puntaje, mira. Ay, no, eso, amiga, yo estoy diciendo, chivo, pídenle la vida real. Pero, pídenle mi pedacito de vamos a alimentar a mi querida Isa. Gracias. Sí, Isa, pruébalo para que entre las dos me den el puntaje del día. No, todavía no, se la vas a dar tú. Tú sabes que es el 1 al 20. Pero con el baile, Isabela. Pero por supuesto. Mientras Isa va a probar, yo quiero que suene la fanfarria, por favor, mientras, para verle la cara a Isabel. Vamos a ver esa cara, el rostro. Francisco, ¿qué rostro, no se te olvide. Isa? La el rostro fanfarria. De Isabela. Yo voy a decir algo. Ajá. Este es mi postre favorito. Qué rico. En la vida. Y ahora. Pero ahora que están sonando las fanfarrias, vamos juntos. Del 1 al 20. ¡25! ¡Wow! Mira, nosotros acá con Angelito tenemos una cosa, porque de verdad que Nati siempre dice del 1 al 20, 25. Espera, nuestra gente está al igual que Francisco con cada uno bueno, de sus propios. Bueno, qué gusto haber estado en la cocina con ustedes y será hasta la próxima, amigos.